Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, una nueva entrevista. Hoy nos adentramos al mundo de los 80s de España. Vamos a hablar de un proyecto de un grupo que fue furor durante los 80s, que fue bastante conocido aquí en Argentina también, porque su música fue parte de cortinas de programas de televisión, de noticieros también. Carlos García Basso, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hablar de Carlos, vamos a hablar de Azul y Negro, este proyecto de música dance, de música electrónica, podríamos decir hoy. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que muchas gracias por tu tiempo. Fantástico que podamos hacer esta entrevista. Bueno, y contanos cómo inicia este proyecto Azul y Negro. También quiero saber por qué Azul y Negro, pero vamos de a poquito. Bueno, empiezo por el final. El Azul y Negro, el nombre proviene de los colores del Inter de Milán. Esto es sencillo. Cuando empezamos con la banda, pues no, estábamos ya incluso grabando el primer sencillo y no estaba el nombre todavía definitivo. Y el productor, que además de ser productor musical, era crítico de fútbol, periodista, pues acababa de llegar de Italia, de ver al Inter de Milán, y llegó todo emocionado. Oye, ya tengo el nombre, ya lo tengo. Azul y negro, digo, azul y negro. ¿Eso cómo? Dice, pues son los colores del Inter de Milán. Dice, pero vosotros no decís eso. Vosotros lo que tenéis que decir es que son, pues, los colores de los cables de corriente, el positivo y el negativo, que son colores fríos, como la música electrónica, son los colores del día y de la noche. En fin, tenéis ahí para enrollaros todo lo que queráis. Y así lo hicimos. O sea que realmente el misterio se ha desvelado hace unos años nada más. Mira, nunca lo reconocimos. Así qué fue. Qué bárbaro. Antes de retomar a Sonero, ¿vos sentís que la música electrónica es como música fría realmente? No lo creo. Por lo menos nosotros, a ver, no dudo que puede haber grupos que sí que la hacen fría, pero Azul y Negro siempre ha volcado ese pop que llevamos dentro con los sintetizadores para hacer música electrónica, de tal manera que el tecnopop nuestro no es nada frío. Coincido totalmente. Bueno, y esto, ya tenemos el nombre, ¿no? Sabemos que es Azul y Negro, y ya estaban rodando el primer single, las primeras canciones, todo. ¿De quién fue la idea de formar este proyecto? El proyecto, en realidad, yo estaba en Madrid, como te decía, desde muy joven, y al dejar la banda anterior, o sea, el primer grupo profesional que yo tuve era un grupo de rock progresivo que se llamó Granada. No sé si allí conocéis ese grupo, que era un grupo alternativo, junto con Triana, de ese tipo de rock con raíces, le llamábamos aquí. Bueno, lo cierto que cuando grabamos ese disco yo ya me introduje en el mundillo de la industria y fui conociendo productores y tal, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que estuve trabajando más como músico de grabación que el propio grupo Granada, ¿no? Entonces, pues, en una grabación de esas conocí a Julián Ruiz, que fue el productor nuestro de Azul y Negro. Y él me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, pues mira, ahora mismo estoy grabando aquí en el estudio y estoy más dedicado como a músico de sesión que otra cosa. Y dice, ¿y tú has oído hablar de la música electrónica? Digo, pues, hombre, a ver, yo conozco a Michel Jarr y conozco a los Krauer, conozco a Tangerine Dream y tal. ¿Tú sabes eso? Ahora viene muy fuerte, al principio de año va a empezar, estamos hablando del año 79. Dice, esto va a venir muy fuerte para la próxima década y tal. Digo, ah, pues no lo sabía, pero me encanta. Dice, ¿a ti te gustaría hacer un proyecto de ese calibre y tal? Digo, pues, yo sí, yo tengo mente abierta y no me importaría hacer algo de eso. Dice, pues, es que yo, si quieres, podemos hablar de hacer algo y tal. Digo, ah, pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces, pues nada, empecé a mandarle maquetas y tal, y llegó un momento en el que me dijo, hombre, Carlos, no es tan mal y tal, y ya veo que te has comprado un sintetizador y que pones muy buena voluntad. Dice, pero me gustaría darle a esto un cariz más electrónico. ¿No te importaría buscar a un compañero, a alguien que potencie más el tema de las teclas?
Y le dije, pues sí, vale, bien. Pues yo qué sé, por aquí pasó Luis Carlos el de Olé, una serie de músicos, hasta que finalmente me acordé de Joaquín Montoya. Pero Joaquín Montoya era cartagenero, él estaba allí, no estaba en Madrid. Entonces, veremos a ver si este chico va a querer formar parte de este proyecto. Entonces, pues, le escribí, se lo dije y tal. Y dice, hombre, bueno, si no tuviera que irme a Madrid, yo... Digo, hombre, a ver, a vivir a Madrid no te tienes que venir. No te puedes quedar en Cartagena, lo único que tienes que venir es a grabar si es necesario y tal. Y entonces le dejé una maqueta, que fíjate, estamos hablando de maquetas de casetes, ¿eh? Claro. Cintas de casete. Yo le mandaba la cinta cassette, él le añadía unos arreglillos y me devolvía con los arreglos suyos insertados en la original que yo le había mandado. Wow. Se lo enseñaba a Julián Ruiz y Julián dijo, pues no está nada mal, voy a hablar con la compañía de discos. Y entonces se lo enseñó a Universal, bueno, no era Universal, en aquel momento era Polygram. Y Polygram dijo, venga, pues sí, que graben un single. Entonces, pues nada, nos dio la gran noticia, nos fuimos al estudio, fue cuando ocurrió el tema del nombre, que todavía no había nombre y tal, y grabamos los dos primeros temas, La Torre de Madrid y No Controlo Nada. La compañía quedó entusiasmada, tanto que dijo, oye, que sigan grabando, queremos el álbum. Y entonces, pues nada, empezamos a componer sobre la marcha, tal, y así se conformó el primer álbum que se llamó La Edad de los Colores. Todavía no estaba ahí nuestro gran éxito de La Vuelta Ciclista, Me Estoy Volviendo Loco, claro. Unos meses después. Claro, claro. Qué curioso, ¿no? Vos, por ahí estas cosas no se planifican, pero ¿vos sentías que la música era lo tuyo o fue algo de casualidad que surgió? No, siempre, siempre. Desde el primer momento la música ha sido mi auténtica vocación. De hecho, me vine a Madrid para intentar dedicarme a ello de manera profesional. Y he tenido suerte, ¿verdad? No me puedo quejar. No, claro que sí, claro que sí. Me Estoy Volviendo Loco, que salió en el año 82. Año importante también. Efectivamente fue. Sí, fue el año clave para nosotros. La Vuelta Ciclista fue, pues, una lotería, porque la verdad es que nadie se imaginaba un éxito semejante. Esto fue, pues, consecuencia de la televisión española, que por primera vez decidió ponerle música española a la Vuelta Ciclista, a la sintonía, porque hasta ese momento habían sido músicas internacionales. Paul McCartney había sido, me parece, el año 81, en fin, español nunca había tenido. Entonces sacaron un concurso y la compañía se enteró y dijo, oye, pues a ver estos chavales nuevos que hemos fichado y tal, ¿por qué no preparan un tema y se lo presentamos y eso? Ah, pues sí, nos lo dijeron y preparamos Me Estoy Volviendo Loco. Se lo enseñaron a la televisión y a la televisión les encantó. Había más, ¿eh? Había otra gente, se había presentado Alaska, se había presentado Leo Le, en fin, una serie de grupos. Pero les encajó muy bien. Y es que además, como lo sabíamos, que era para la Vuelta Ciclista, pues le dimos ese ritmo frenético que tiene el pedaleo de los ciclistas. Y bueno, pues les encantó, ¿no? Y entonces lo decidieron, pero no era un simple proyecto, no pensábamos que la cosa iba a llegar a más. Iba a ser, pues, un programa de televisión y ya está. Pero, amigo, la cosa cambió rápidamente. En cuanto empezaron a emitirlo, la gente se tiró como loca a las tiendas. Oye, a ver, la sintonía esa, que quiero la sintonía de los ciclistas. Y el tendero decía, oiga, pero si es que no hay disco, no hay, y llevaban a la compañía. Y la compañía decía, ¿qué hacemos ahora? Joder, que la gente quiere discos de esto. Ostras, y el álbum apenas tiene un par de meses. Uf, qué problema. Entonces decidieron retirar la primera edición del LP, del long play. Quitaron dos temas cortos y pusieron la versión maxi del Me Estoy Volviendo Loco. Y eso fue la segunda edición de La Edad de los Colores, y además cambiaron la portada. Por eso de La Edad de los Colores hay dos versiones. Mira. La primera con portada de Dino Casal y la segunda, que fue la que incluye ya el Me Estoy Volviendo Loco. Claro. Pero claro, en ese impasse
en ese impasse pasaron 2 meses, con lo cual el disco no alcanzó el disco de oro. Porque claro, la acción-reacción, la gente quiere el disco cuando está en la televisión viendo a los ciclistas. 2 meses después ya, digamos que se había pasado ya esa euforia, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, claro. Aún así pues quedó casi, ¿no? Eso sí, lo conseguimos, el disco de oro, con el siguiente álbum. Qué fantástico. Digital. Bueno, Tino Casal no es muy conocido aquí en Argentina, pero tuve la oportunidad de investigar un poco sobre su música. Vi que es bastante exótico. Era una persona muy exótica, que le dio un buen complemento. Éramos muy amigos. La música de Tino y la nuestra estaba muy cercana. Tenemos el mismo productor. Yo había participado en la grabación de sus álbumes. Él había colaborado con nosotros también, nos diseñó la portada del álbum, nos diseñó la estética neorromántica del concepto, digamos, ¿no? De imagen del grupo, y éramos muy amigos. Entonces, pues, desde luego, su accidente y su muerte pues, fue una tragedia. Yo lo sentí muchísimo porque éramos muy amigos. Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, fueron número uno en Gran Bretaña también, si no mal me equivoco. Bueno, eso ya vino un poco después, cuando sacamos ya el álbum La Noche. ¿Sí? La Noche, que ya incluyó el tema de Night, precisamente, que vosotros lo conocéis muy bien, porque fue sintonía de un canal vuestro de televisión, sí, sintonía sí. Del telediario, del sí. Telenoticias. Sí, sí. Ese tema fue... digamos lo que catapultó internacionalmente al grupo. Let's spend the night Let's work the night que se bailó en el mundo entero, en todas las discotecas, llegó al top 10 de música dance en Reino Unido, se bailaba en Nueva York en el Estudio 54, en el club, en fin, fue durante varios meses número uno como canción española más televisada y más radiada en el mundo, superando a ese tema que normalmente siempre lo es, que es el concierto de Aranjuez. En fin, La Noche fue nuestro tema internacional, por excelencia. Qué bárbaro. Lo decís, lo describís, e incluso a mí se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Como decir, wow, aunque todo muy rápido, hay un mega boom. Me imagino que habrás estado. Lo que no sabes es que La Noche de Night llegó a internacional no por nuestra compañía de discos, que bueno, consiguió aquí el número uno de 40 principales y tal, ajá, pero no, fue a través de una compañía de Barcelona llamada Blanco y Negro, que editaba La Noche en Maxi, y lo mandó internacional, ellos, además en plan pirata, o sea que era una cosa de loco. Sí. No, eso me lo confesó el dueño. Qué locura. El dueño, que lo he conocido años después. A Félix, sí. El de Blanco y Negro en Barcelona, sí. Bueno, Blanco y Negro así también fue. Muy importante para el estilo Sabadell. El sello, claro que sí. Félix sí. Buguet. Uh-huh. Sí, qué bárbaro. Qué cosa. Bueno, acá en Argentina también. No era muy fácil de controlar cómo se pirateaba la música, así que en Argentina también venían un montón de cosas, de discos pirateados. ¿Cuál es tu opinión sobre la música actual, no? Yo sé que las épocas van variando, pero debes tener una opinión formada al respecto. A ver, la música en los 90 dio un paso atrás tremendo, absoluto, tremendo, una tocada. Y en los 80, y a partir del 2000 ya, pues ni te cuento, ¿no? Yo afortunadamente he seguido haciendo lo mismo, un poco en tierra de nadie, porque como estaba como un poco pasado de moda y tal, pero yo seguía ahí en lo mío, venga, dale que te pego y tal. Bueno, tengo que decirte que a partir del año 93 la formación original se separó, uh-huh, y me quedé yo solo con el proyecto que retomé en el... Hubo ahí una crisis, una especie de depresión tremenda tal, y lo volví a retomar en el año 98. Y en el 98 lo retomé yo solo a nivel de grabaciones y todo eso, porque me basta y me sobra. Pero uh-huh, para directos sí que tenía que trabajar con colaboradores, ¿no? Claro. Y he tenido varios, hasta el punto de que, bueno, pues he hecho un montonazo de conciertos y tal, pero siempre con colaboradores. Los discos en general los he abordado yo solo, ¿vale? Así he hecho hasta 16 álbumes, se dice pronto, ¿eh? 16 uh-huh, álbumes de la nueva etapa que la gente, la mayoría, no los conoce. ¿Por qué? Porque los hice en mi propio sello tiene
unos recursos muy limitados económicos, uh-huh, y no podía hacer promoción, esas promociones grandes que hacen las multinacionales. Entonces la gente, pues como que no se enteraba hasta que salió yo, las redes sociales, el Facebook, tal. Y entonces ahí empecé a recuperar a muchos. Ah, mira, pero si estáis todavía ahí. Ah, pues no sabía, claro, que seguíais haciendo música y tal. Pues sí, sí, aquí estamos, sí, sí, sí. Hasta el año, y hemos estado así hasta prácticamente el año 2019. El 2019 ya estaba un poco cansado, dije, mira, he pensado que lo vamos a dejar. Le dije a mi compañero Carlos López, le dije, no quiero hacer más conciertos, me siento cansado, ya, vamos a descansar. Y justo a principios del 2000 agarré el coronavirus. Sí. Agarré el coronavirus de manera gravísima. Estuve muerto prácticamente en la primera ola que arreó aquí, wow, de manera fatal. Estuve en la UCI, estuve intubado, en fin, al borde de la muerte, esta es la verdad. Y cuando uno se encuentra en esas situaciones, pues te pasan por la cabeza muchas cosas, ¿sabes? Muchas, muchas. Hasta el punto que dije, y llegué a replantearme, decir, ¿realmente ha merecido la pena 29 años de separación con Joaquín Montoya? Que no nos hemos visto ni nos hemos vuelto a hablar. ¿Realmente por qué ha sucedido esto? ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado para ese distanciamiento tan grande durante 29 años? Se dice pronto, 29 años, casi una vida. Sí, sí, sí. Y dije, si en realidad han sido tonterías, ese distanciamiento, esos celos, esas gilipolleces, con perdón. Uh-huh. Si salgo de esta, tengo que contactar con él y voy a ver qué pasa. Y fíjate, casualmente él, que también en Cartagena se enteró de lo que me estaba pasando, también contactó con mi mujer, con Concha, y dijo, oye, pues, ¿cómo se encuentra Carlos, tal, no sé qué? Y entonces, cuando yo salí de la UCI, Conchi me dijo, mira, resulta que ha llamado Joaquín y tal. Anda, ¿qué dices? Pues mira, a mí me ha pasado esto en la UCI, y pensando, porque sabes que estás aislado, no puedes recibir visitas. Sí, 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 sí. No ves a nadie, prácticamente solo los enfermeros entran con las escafandras y tal, y te atienden un momento y se van. Entonces, pues, ya te digo, en el momento que salí de aquello, contacté de nuevo y mira, pues ahora mismo hemos vuelto a la formación original. Como sabes, hemos grabado este año pasado un, sí, nuevo álbum que se llama Perseverance, que lo tengo aquí. Sí, ¿eh? Sí, es sí. Este, sí, álbum que está fantástico, está recibiendo unas críticas brutales, y ya además te doy la primicia total. A ver. Primicia total que ni siquiera la sabe nadie en España. O sea, eres el primero. ¿No? Ojo a lo que te digo. Ojo a lo que te voy a decir. Volvemos a hacer conciertos. Hay mini gira prevista, mira, para primeros de año. Qué bárbaro, sí, qué bueno. Hacemos Madrid, bueno, Barcelona, Valencia, Málaga, y volvemos a los conciertos con la formación original. Qué bárbaro, qué cosa. Noticia. Nadie lo sabe. Primero, recomiendo 100% a la gente que escuche el disco. Yo lo escuché, está muy bueno, es muy interesante muchas cosas de ese disco. Y esta noticia que acabas de dar, para los fanáticos, va a estar así como plum para arriba. Así que genial eso, genial, genial. ¿Viste cómo esas cosas de la... cuando uno llega al extremo de la vida, te hace recapacitar y analizar un montón de cosas, ¿no? Yo me imagino que habrá sido así al 100%. Con todo lo que contaste... Muy dramático. Sí, me imagino. Con todo lo que contaste, yo no te puedo hacer una de las preguntas que suelo hacer de si volverías el tiempo atrás, cambiarías algo, porque ya más o menos algo estuviste como comentando al respecto. Pero... Ya te lo he contado. Por último, amigo, un mensaje que quieras dar a todos los fans. Bueno, pues que Azul y Negro está más vivo que nunca, la verdad. Tanto en grabación como en directo. O sea, nuestro directo ahora mismo es lo de siempre. Y también te digo una cosa, como los dos tenemos ya una edad, tampoco habrá muchas posibilidades de volver a ver a Azul y Negro con la formación original juntos. Así que no se pierdan los conciertos, que vengan, que lo pasaremos divinamente, nos vamos a divertir mucho. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, ha sido genial. La verdad es que se nota que hay una opinión formada y es muy valiosa, y creo que a la gente le va a encantar. A la gente que gusta esta música, le va a encantar tu opinión al respecto. Así que muchas gracias, te deseo lo mejor, ojalá que esa gira
más allá del COVID y todo esto que está surgiendo nuevamente, funcione y vaya para adelante. Pues muchas gracias, Lautaro, por esta oportunidad. Un saludo fuerte a Argentina, que la quiero con locura. Fantástico. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.